El Senado de la República hizo entrega del máximo reconocimiento del Congreso mexicano, la medalla Belisario Domínguez, al periodista Carlos Payán Belver. En sesión solemne y con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, impuso la medalla Belisario Domínguez y entregó el diploma correspondiente. Se solicita a todas y a todos ponerse de pie para el acto de imposición de la medalla de honor Belisario Domínguez y de entrega del diploma correspondiente al señor Carlos Payán Belver, que lo acredita como miembro de la Orden Mexicana de esta presea. La presidenta de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Sácil de León, destacó la entrega de este reconocimiento a Carlos Payán Belver. Hoy, la Medalla Belisario Domínguez será entregada a la obra y vida de un hombre, don Carlos Payán Belver, un hombre que representa una vida de lucha en favor de las defensas de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Como senador de la República, formó parte de la Comisión de la Concordia y Pacificación para el Estado de Chiapas en los diálogos de San Andrés Larraínzar, construyendo los acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Escritor, político y precursor de la libre manifestación de las ideas en el periodismo mexicano. Fundador y director del periódico nacional La Jornada, desde donde un día decidió cambiar la forma de escribir y hacer periodismo en México. Por su parte, el periodista y galardonado advirtió del regreso del fascismo en el mundo. Nuestro nuevo gobierno mexicano, al que le auguro buen viento y buena mar en estos días de inauguración de su mandato, tendrá que lidiar con el iracundo vecino del norte y su malandada fascista, haciendo un auténtico despliegue de honor, valor, soberanía, imaginación y habilidad diplomática. Turquía se ha convertido en el gendarme de las fronteras de Europa, impidiendo que los inmigrantes pasen al otro lado. Ay, 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 no debemos permitir que México cumpla ese ruin papel con respecto a Estados Unidos. Don Carlos Payán dedicó el galardón a todos los periodistas muertos. Miren ustedes, yo quisiera que los burros, aquí va mi quevedismo, que los muros que levanten en esta patria mía no sean para separar a los pueblos, sino murallas de valor y buen juicio que nos protejan del embate y el yugo de todo fascismo. Que Andrés Manuel López Obrador, un demócrata que llega al poder en una elección sin paralelo y después de una vida de lucha, cumpla con estos objetivos, y que la sociedad mayoritaria, vigilante, crítica y solidaria que se ha manifestado en estos meses mantenga a raya a las bestias que mencioné y que no permita una recaída en el abismo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.